con que ese es el famoso traje de Freeze. Por desgracia. Oh, ¿pero qué haces? Cuando salga de aquí, espera 10 minutos y luego llévale esto a Freeze. No te hará nada. No hay problema, Batman. Vuelto por otra ronda, ¿verdad, Batman? Buena suerte. ¡Atento al pajarito, Batman! No puedes ganar, Batman. ¡Quédate quieto, imbécil! Ya eres mío, Batman. Por favor, ayúdanos. Te lo doy gratis. Debería activar el mando. Ven a intentar. No te muevas, Batman. ¿Qué pasa? ¿Crees que puedes vencerme? Pues adelante, hijo. A ver qué sabes hacer. ¡Sácame de este trasto! ¿Eh? Venga, dispara, maldito seas. Estás acabado, Cabepot. No, perdóname. Por favor, no me hagas daño. Eso no te lo puedo garantizar. Ni yo. ¡Oh!
He intentado ayudarte, Batman. He dado la oportunidad de acabar con esto y largarte, pero oh no. Tenías que ser el gran hombre. Pues, ¿sabes qué? Desde aquí arriba se te ve muy pequeño. Oh, no te pongas triste. Tengo una sorpresita para ti ahí abajo. Cuando compré este sitio. Y me es muy útil. Thank you.
¡Vaya, mira por dónde! ¡Es verdad que nadie puede matar a ese perro! Debería explicarme. Crear un antídoto para la enfermedad que aflige al payaso era fácil. Por desgracia, la cura se degrada muy rápido. Necesita un elemento restaurador, una especie de enzima reafirmante. Sin ella, se descompone antes de poder ayudar al portador. He visto esto antes. Encontrar la enzima apropiada no es el único problema. Tiene que estar adaptada y unida al ADN humano. Eso nos llevaría décadas. Un tiempo que no pareces tener. ¿Y si te dijera que conozco a un hombre que lleva siglos expuesto a esa enzima? ¿Qué hombre? Se llama Ra's al. Tráemelo aquí. Solo necesito una muestra de su sangre. Es tu única esperanza. Ra's al Ghul está muerto. Entonces el payaso y tú estáis perdidos. No exactamente. Necesito que alguien me diga dónde está su cuerpo y podré ir a despertarle. ¡Blasfemo! ¡No eres digno de hablar del gran Ra's al Ghul! Eres un iluso, Batman. Has dejado escapar a tu única esperanza. No, Dick. Si Ra's al Ghul está en Arkham City, tengo un rastro directo hasta él.